De cumplir 90 años como institución. El año 1927, un 5 de agosto, se creó, ¿no es cierto?, la Tesorería General de la República como institución que ha estado, ¿no es cierto?, al servicio de Chile, recaudando, ¿no es cierto?, los impuestos para que se pueda trabajar, ¿no es cierto?, y distribuir, ¿no es cierto?, hacer obras públicas, obras sociales, todo lo que requiere el Estado y un país para funcionar. Pasa, ¿no es cierto?, a través por la Tesorería General de la República, y por lo tanto para nosotros un momento de orgullo estar, ¿no es cierto?, celebrando los 90 años junto, ¿no es cierto?, a los funcionarios de todo Chile y con la grata presencia hoy día del Orfeón de Carabineros de Puerto Aysén, que nos vino a visitar, a dedicar unas canciones, y eso nos da un motivo más de orgullo también estar, ¿no es cierto?, con esta festividad que ha sido larga, una semana de muchas actividades, entre ellas también actividades sociales que nosotros canalizamos, ¿no es cierto?, con la comunidad. Así que muy contento, ¿no es cierto?, en este aniversario nuevo. Bueno, la próxima semana se está realizando en Coyhaique el seminario de la zona sur, con presencia del Tesorero General de la República, con presencia de prácticamente todos los tesoreros de Santiago hasta Magallanes, hasta Punta Arenas. Vienen 30 y tantas visitas de distintos lugares de Chile, y eso también en el ánimo de la tesorería de decir, bueno, Santiago no es Chile, digamos, sino que también en las regiones tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Entonces, la tesorería ha hecho este esfuerzo, está haciendo sus reuniones, ¿no es cierto?, anuales en distintos lugares del país. Ya se hizo, ¿no es cierto?, la zona norte en La Serena, y ahora nos toca recibir, ¿no es cierto?, a 30 y tantas personas que vienen, ¿no es cierto?, a hacer esta reunión de seguimiento estratégico, de trabajo, ¿no es cierto?, en Coyhaique a partir del día martes 8 y miércoles 9 de agosto.